A nuestros amigos de medios de comunicación, le agradecemos su presencia y su apoyo. El día de hoy estamos aquí frente a ustedes para expresarles que están con nosotros los compañeros maestros dirigentes del Congreso Nacional de Bases del Magisterio y comentarles que en el caso del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, como ustedes saben, presentamos nuestra iniciativa de reforma constitucional y de ahí también ya presentamos nuestras iniciativas secundarias, leyes secundarias, que son tres: la Ley General de Educación, la Ley Reglamentaria de la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley Reglamentaria del nuevo organismo que sustituye al INE. Y el día de hoy estamos aquí, la diputada Claudia Lastra y un servidor, para acompañar a los maestros que les explicarán sus preocupaciones y si hay alguna pregunta de por dónde está ahorita los trabajos de estas iniciativas, con gusto les contestaremos. Adelante, maestro. Profesor Antonio Castro López, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE en Lucha del Congreso Nacional de Bases. Bien, en este momento y este próximo 14 de septiembre, por ahí en estas fechas, se van a aprobar, a discutir las leyes secundarias de la reforma educativa de esta cuarta transformación y vemos en el escenario una disputa muy fuerte por los dos proyectos, el proyecto educativo de la Cuarta Transformación y todavía los remanentes y fuerzas de la reforma educativa neoliberal. Por eso decimos nosotros los maestros que en este sentido vamos a tomarle la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador de que en estas leyes secundarias se elimine todo vestigio neoliberal en la cuestión de la educación porque generó un rompimiento del tejido social, generó una individualización y también un daño a la educación pública, analfabetización de nuestro pueblo y también la pérdida de derechos de los maestros. Somos los movimientos magisteriales de bases establecidos en más de 20 estados, coordinados en el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE en Lucha y coincidimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido que deben eliminar de las leyes secundarias todo vestigio neoliberal. Por eso, frente a las iniciativas de legislación secundaria de la reforma educativa, manifestamos lo que nosotros consideramos pendientes y preocupaciones. Entre los pendientes está que la iniciativa de ley para la carrera de maestras y maestros queda aún en estado de excepción el ingreso, la promoción, ya que el tercero constitucional, quien lo rige y no el 123 apartado B. También el sindicato, a pesar de los avances en la legislación laboral, se mantiene solamente de manera simbólica como observador, negando con ello la bilateralidad y la función sindical de defensa de los derechos del magisterio. Asimismo, se mantiene el negocio privado de las evaluadoras y la lógica de las evaluaciones para el control y la fiscalización del magisterio. Y también la sospecha de que el maestro es el responsable de los resultados del sistema educativo nacional, negando el análisis integral de este, es decir, que se debe hacer un análisis de todos los componentes para hacer una evaluación completa. Se mantiene también una visión antijurídica de que los derechos los mantienen en competencia y no en complementación. Es decir,
que, tomando a los niños, a la niñez y la juventud como pretexto, se pretende negar los derechos del magisterio y además no hay una visión nacional del horizonte al que debemos caminar, y con esto se mantiene el acto educativo de manera individualizada. Profesor Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz, cesado de Querétaro. De las preocupaciones, uno, mientras siga interviniendo la OCDE y sus operadores en México para imponer su proyecto educativo, la supuesta recuperación de la rectoría del Estado es simulación. Y más, si bajo ese pretexto se anula la bilateralidad y la función sindical en la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. Dos, para nosotros es claro que en las instancias y la normatividad para la planeación, seguimiento, análisis, valoración y evaluación del proceso educativo, están presentes instancias ajenas al acto educativo y claramente ligadas a la OCDE y a los grupos empresariales de derecha. Es así como, mientras aseguran que somos los maestros, agentes de cambio y transformación, en los hechos, las instancias colectivas del magisterio, como los consejos técnicos, los comités de planeación y los colectivos pedagógicos, son suplantados en sus funciones por una burocracia que amplía su margen de intervención y limitan no solo los derechos del magisterio, sino su participación integral en todas las etapas del proceso educativo. Preocupación 3. Nos preocupa que mientras se mantiene los consejos de participación social como una forma de abrir la puerta a los poderes fácticos para intervenir en la educación, junto con el Centro Nacional de Mejora Continua, viejo INE, los maestros y sus instancias organizativas de base son negados, dándoles el solo papel de operadores de las decisiones que arriba tome la burocracia. Preocupación 4. La educación especial debe ser no solo inclusiva, sino equitativa. El Estado debe garantizar la educación inicial de los 0 a los 6 años de edad con carácter universal y la educación no escolarizada. En la educación inicial debe implementarse mecanismos físicos para el desarrollo neuronal pleno que propicie un desarrollo cultural fuerte. Preocupación 6. Perdón, 5. Evaluación no es medir, es reconocer cómo se va formando ciudadanía, reconstruir el tejido social, renovación cultural y nuevos desarrollos científico-tecnológicos. 6. Es imprescindible reconstruir el tejido laboral que destruyó la reforma educativa neoliberal, asignar la plaza de base, recategorizaciones, vacancias, arraigos, comisiones temporales y reubicaciones de pago en todos los niveles. Coincidiendo, pues, con el presidente AMLO, no queremos que subsistan intereses y rutas neoliberales en las iniciativas de leyes secundarias. No aparece la visión del horizonte nacional y su soberanía desde un sujeto social con conciencia, sino la ruta individual en el acto pedagógico. No queremos que nieguen al maestro convertirse en un sujeto transformador asumiendo su materia de trabajo. No aceptamos ser suplantados por quienes pretenden recomponer el modelo neoliberal. El magisterio democrático queremos y luchamos por la reconstrucción de la patria. Movimiento Magisterial de Bases, CEN, CENTE en lucha. Si hay alguna pregunta, bueno, pues no, muchas gracias, estamos a la orden. Gracias.